I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of tapabocas, porque si no, nos morimos, ¿ok? Nos morimos, entonces, cuídense mucho, los amo. Buenos días. Oigan, tengo mucho sueño y tengo mucho frío. O sea, dormí así, literalmente como me están viendo, así dormí. I don't get it. ¿Qué pasa, Bogotá? Bienvenidos a un nuevo vlog de mi día en cuarentena. Estoy muy feliz de hacer esto. Hoy es un día en el que tengo muchísimas cosas que hacer, así que me van a acompañar. Por el momento, let's go and have some breakfast. Y a bañarme y todo, y ya los vuelvo a hablar cuando esté un poquito más decente y esté un poquito más despierto, porque guácala. Ya nos vemos. Bueno, oigan, uy, no me ven. Vamos entonces a recoger a mis primas. Uy, uso el tapabocas, me duelen las orejas. ¿Qué es pasando el parque, literal? O sea, y ya llegamos. Y hay muchas cosas que hacer, así que me van a acompañar. Hoy es un día muy productivo. Y ya. Y ya, miren, ya estamos llegando. Es allá, no sé si ven. Pero, así que ya nos vemos. Bueno, oigan, llegamos y nos lavamos las manitos, nos quitamos los tapabocas y nos desinfectamos los zapatos. Bueno. ¿Cierto? Chócalas. Vamos. Llegamos a la casa, ya nos lavamos las manos y todo, ¿cierto, Emi? Sí. Vamos a trabajar, yo voy a trabajar, tengo muchas cosas que hacer de la agencia y Emi va a hacer tareas. My way to heaven. When I woke, I slid that on a necklace. I told God I'll be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. To whom much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the message. I feel the pressure under more scrutiny. Hello, oigan, me reporto. Vamos bien en el trabajo. ¿Cómo vas tú, Emi? Bien. Ya Emi ha hecho una tarea, ¿no? Nos falta otra. Sí. ¿Cierto? Estoy haciendo la otra. Exacto, yo estoy terminando ya la presentación. Me queda poquito, pero ahí vamos. Y estoy respondiendo correos. Y ahí vamos. Y empezó a llover, qué feo. Tengo que seguir trabajando. Yo tengo que ver la película con la tía Nani. Te amo. Dale por... Hola familia, ¿cómo están? Ya empezó el curso de Alberto. Ya estoy acá. Ha sido muy estresante. Quiero llorar. Tuvimos un problema con la plataforma y fue, bueno, casi estamos por acabar. El boss. Pero bueno, lo estamos logrando. Se supone que iba a grabar hoy, pero la verdad estoy muy cansado, me está doliendo demasiado la cabeza, no he terminado acá. Grabaré mañana y les voy a mostrar cómo grabo yo también, pero bueno, ya les cuento cómo nos va. Y ahorita tengo reunión con Gordo, entonces ya les muestro cómo nos va. Bueno, aquí con Juanjo, ¿ya con quién? solo vengo a decirles, a darles un pequeño disclaimer. A Juan, usted se le olvidó completamente de terminar el día de vlog.
Pero les puedo contar, nos fue súper. Terminamos el curso, terminé la reunión con Gordo, nos fue súper bien, hicimos el script y hablamos como de todo el show siguiente. Y me momí porque estaba muy cansado. Y ya, eso les puedo contar. Los amo y perdonen, todavía no sé hacer vlogs. ¡Hello, hello, hello! ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a un nuevo vlog, día 2. Porque ayer no hice lo que tenía que hacer y quería mostrárselos y... Oigan, hoy es viernes. Ayer nos fue muy bien en el curso de Alberto, la verdad. Tuvimos muchos problemas, fue un día muy estresante, casi tengo un mental breakdown. Bueno, hoy es un nuevo día, tengo muchas cosas que hacer. Tengo que editar unos videos de Cata, tengo que grabar mi video. Bueno, una parte de mi video porque se me olvidó hacer el outro del video de confesiones. Entonces tengo que hacerlo. Tenemos varias cositas que hacer, les quiero mostrar también cómo es el proceso creativo como de edición de los videos de Cata para que vean un poquito. ¡Uy, esa canción es buena! Tengo muchos correos que contestar. Se me cansó la mano. Los amo y ahorita nos vemos. Bye. Bueno, oigan, les voy a mostrar. He estado trabajando ahorita en una presentación de Alberto. Es una charla corporativa que tenemos ahorita. Entonces estoy haciendo esto. Y tengo ahorita una reunión. Entonces estoy aquí esperando a que me dejen entrar. Pero son las 10:31. Pero vamos bien, familia, vamos bien. Estoy aquí con mi agüita y con mi humidifier, que lo amo. Mi humidificador, que en verdad ha sido mi obsesión reciente. Y antibacterial gordo es porque coronavirus. Ya acabé mi reunión, nos fue muy bien. Tengo muchas tareas que hacer y muchas cosibilis. Y tengo otras reuniones ahorita. Ah, ok. ¿El de Estados Unidos? Tacho, pero entonces... ¿cómo vamos a hacer la vaina? O sea... ¡Miren! Acabé la presentación de Alberto. Ya la estoy mandando. ¡Hola, familia! ¿Cómo están? Oigan, estoy entrando a una reunión que es slash despedida de una de mis jefes. Y aquí estamos todos. Vean. Bueno, entonces... y vamos a hacerle la despedida a Janet. Okidoki. Aquí, ustedes... vamos a poner música y todo, va a ser muy emotivo. Ahorita, espérense que está pasando un avión. ¿Qué pasa? Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a nuestro último día de vlog. Yo no tenía planeado hacer tantos días de vlog. No, solo se supone que era un día conmigo en cuarentena y se volvieron 3 días conmigo en cuarentena porque tuvimos muchas cosas que hacer, tuvimos mucho estrés y no pude terminar de grabar todo lo que tenía que hacer. Así que lo vamos a hacer el día de hoy. Hoy es nuestro último día, hoy sí tenemos que terminar de hacer todo lo que tenía planeado hacer en un solo día, ¿ok? Procrastino mucho, ¿qué pasa? Son las 11:39, ya desayuné, ya me bañé, ya arreglé mi cuartibiris, ya está todo organizado, ya está todo listo. Me voy a sentar a editar un video, los videos de Cata. También voy a pedir una ropita que quiero con mi mamá. Mi mamá está trabajando en su cuarto, ahorita se las muestro. Así que acompáñenme, vamos a trabajar. Y en la tarde, esperemos que antes de almuerzo o después de almuerzo, no lo sé, vamos a grabar nuestro outro del video de reaccionando a sus confesiones. Así que, let's go, queridos. Vean acá, ya estaba viendo qué iba a comprar. Es que están en rebajas. Así que bueno, ya, a trabajar, Juan José. Los amo. Como hierro esta coña. Bueno, les voy a mostrar cómo edito yo los videos de Cata, ¿ok? Cata me envía por correo, por WeTransfer, todos los archivos. Espérense que creo que ahí no ven porque está muy brilloso. Ella me manda todos sus videos por WeTransfer y aquí los vamos a abrir. Desktop, video Cata. Bueno, este me mandó un IGTV y me mandó un video para YouTube. Vamos a empezar con el video para YouTube, que es para este domingo. Vamos a transferir todos estos archivos a Final Cut. Yo edito en Final Cut y lo amo con todo mi corazón. So, vamos a hacer el proyecto. Yo siempre reviso que todos estos settings acá estén como bien. Espérense porque creo que ahí no pueden ver. Like there. Ok. Siempre reviso que esto esté pues en HD, bla, 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 60, ok. Siempre primero lo que hago es hacer la base de los videos. Siempre. Antes de colorizar, antes de poner textos, poner
stickers, poner como cositas para decorar, siempre hago primero la base. Así que vamos a empezar a trabajar y les cuento qué tal me va. Vaya con ese perro. Vamos a empezar. Hola a todos, mi nombre es Catalina y bienvenidos a un nuevo video. Cata y yo en los videos es que nos hablamos. Entonces, les quiero mostrar varias de las cosas. Por ejemplo, vean. Quiero tu WhatsApp. Ok, mi número es. Y vean, acá me va a hablar. Ahí se supone que pones. Ay, te amo, Catalina. ¿Qué dije, bienvenidos? Nala. Nala. Es que me preguntaron por Nala. Oye, te puedo llamar en 30 segundos, que nada más me falta hacer el thumbnail. Thank you. A Cata siempre se le olvida hacerme el thumbnail y es muy difícil después buscar una foto que salga bien y con calidad. Oh, pero bueno, no se le ha olvidado últimamente. I love you, baby. Terminamos, pero ya tenemos toda la base. Quedó más o menos de 14, 13 minutos. Eso está bien. Y eran 37 minutos, creo, de footage. So, la magia de la edición. Así que, bye bye. Hola a todos, mi nombre es Catalina y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar respondiendo preguntas anónimas. Tengo mucho sueño. Familia, ya adelanté un poco más del video de Cata, pero estoy un poquito cansado porque anoche, como les dije, fue un día largo y tengo un poquito de sueño. Así que I'm gonna take a nap y más tardecito grabamos. Voy a dormir un ratito aquí porque sí estoy muy cansado. Bueno, ya vamos a grabar la partecita que me hacía falta del video porque no entiendo qué pasó. Y se me olvidó hacer el outro. O sea, simplemente terminé de hacer las cosas y ya. Fue como, bueno, chao, me voy. Pero bueno, acá tengo todo, vean. Ya tengo todo listo. Si quieren les puedo contar un poquito qué uso yo para grabar. Uso mi cámara con mi micrófono. Bueno, que okay, no sé si lo ven. Uso dos softboxes, que son estas dos. Y uso mi ring light, que lo amo, como ustedes saben. Atrás tengo una tercera luz que uso para el fondo. Tengo también unas lucecitas de colores, como para el fondo más que todo. Perdón, estoy grabando desde el celular y me estoy viendo también acá, qué cosa. ¿Qué más? A veces uso una luz encima mío, pero esta vez no la usé, entonces solo tenemos estas. Y ya estoy listo para grabar. Esta vez quise hacerme en otra silla para hacerme como un poquito más como verme como, si ¿sí ven? Como más arribita, no sé. No me puedo hacer parado, me encanta grabar a veces parado, pero mi trípode no es tan grande y yo soy muy alto, entonces no puedo. Pero bueno, vamos a grabar esto y ya. Buenas. Sofía, ¿qué está comiendo? Buenas. Hello. No. Siento que les tengo un chisme. Mira, mira. Éramos Simona, Sofía y yo, con Juanfe, Zuleta, Lobo y este man que se llama es que Patrick. ¿No conocías a Patrick? Ese día lo conocí. Y ahora resulta que me sigue en mi Finsta y no tengo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por acompañarme en este vlog que fueron casi como 3 o 4 días conmigo, yo no sé. Pero la pasamos increíble, gracias por acompañarme en estos días de cuarentena. Cuéntenme si quieren más vlogs en este canal. Este shooting, este footage está un poquito diferente, no está en estilo vlog. Pero pues dije, voy a aprovechar que la cámara está ahí puesta y acabamos de grabar
el outro del video que me hacía falta. No entiendo por qué se me olvidó, no sé. Los amo, los amo, los amo. Síganme en todas mis redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter y TikTok y Pinterest y Snapchat y ajá, en todas. Porque estamos conectados durante toda la semana. Nos vemos en otro video o en otro vlog. Y nos vemos por ahí en mis redes sociales. Porque yo soy súper intenso, entonces. Ahí nos vemos. Los amo, los amo, los amo. Por favor, cuídense. Tapabocas, porque si no, nos morimos, ¿ok? Nos morimos, entonces. Cuídense mucho, los amo. Que hablo como un niño y tengo 13 años. Soy un gomelo, un farsante y un engaño. Solo me conocen mis papás. Intento de cantante, pero todo sale mal. Solo me conocen mis papás. Intento fill de Tumblr, pero todo me da igual.